esto es CNN Radio Rosario, son ahora las 9 y 17 de la mañana. Vamos a conversar ahora con la doctora Valeria López, que es traumatóloga, es especialista en pie y tobillo, forma parte del Instituto Dr. Jaime Lulitel, que se incorpora al Hospital Italiano que está muy involucrado con la historia de Rosario. Hay que tener en cuenta que viene vinculado a Rosario desde el año 1892. ¿Escucharon bien? 1892. Bueno, que estaba muy involucrado en Rosario. Les decía que pasó algunas situaciones complicadas, pero que a partir del año 2016, si no me equivoco, con una nueva gestión, empezó a retomar el camino del crecimiento y en ese rumbo está con esta incorporación, con la incorporación del Instituto Jaime Lulitel. Repito, conversamos ahora con la doctora Valeria López. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo va? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Bueno, encantado. Bueno, contanos un poco sobre esta incorporación, por favor, y sobre los nuevos servicios que va a tener el hospital a partir de ahora. Mira, esta incorporación de nosotros como instituto al Hospital Italiano tiene que ver, si bien en el hospital había ya un servicio de ortopedia, la trayectoria innegable que tenemos nosotros de más de 80 años de traumatología en la ciudad, los fundadores del instituto fueron prácticamente los padres de la ortopedia en Rosario, y abre un centro clínico o abre la posibilidad de tener un centro clínico quirúrgico como es el IJS, nuestro instituto en calle San Luis, con mucha experiencia en pacientes deportivos, con mucha experiencia en trauma, con un servicio de rehabilitación, con imágenes propias, con consultorios propios, con un quirófano ambulatorio, que fue creado inicialmente con la idea de acompañar al paciente en todo el trayecto de su tratamiento, desde que llega con la dolencia que fuere, hasta que se va de alta. Y para nosotros incorporarnos a una institución que tiene un carácter mucho más amplio, le voy a robar palabras a Ignacio Moreno, al director, que es una institución de la comunidad, de puertas abiertas, que no solamente atiende al segmento prepagas, sino que atiende a los jubilados, que atiende incluso a pacientes sin obra social en determinados momentos, que atiende a obras sociales. A nosotros también nos permite brindar nuestro expertise, generado a lo mejor en un segmento un poco menor, a un grupo mucho más amplio de pacientes que se van a beneficiar seguro de nuestra forma de trabajar. Claro, porque vos mencionaste en tu primera respuesta, hablaste de medicina del deporte, hablaste de traumatología en general y hablaste de rehabilitación, que son cosas distintas. La medicina del deporte a lo mejor está más enfocada en un grupo etario, pero la traumatología en general y la rehabilitación no, es bien amplia. Totalmente. La traumatología como especialidad es una especialidad muy transversal a las diferentes edades y a los diferentes momentos de la persona. Hay especialistas en niños y por ende hay cuidados específicos para los niños. La medicina del deporte, que inicialmente siempre se enfoca obviamente en un segmento más joven de pacientes con diferentes, o de personas, no solamente pacientes con diferentes necesidades deportivas, pero hoy la realidad es que la cantidad de gente que tiene lesiones vinculadas con lo deportivo sale del segmento habitual, y después hay especialidades que están más enfocadas en otro tipo de cuidados, pero siempre haciendo eje, y eso creo que es lo que nosotros fundamentalmente le vamos a brindar desde el punto de vista médico al Hospital Italiano, que es el hecho de estar involucrados a través de la vida del paciente. Nosotros tenemos pacientes que los han atendido desde niños y que ahora tal vez lo ven especialistas en adultos y ya están conectados con el servicio de rehabilitación,
Y esto de poder acompañar al paciente, que para nosotros está, te diría que casi en nuestro ADN. Valeria, a esta excelencia médica que ustedes le suman al hospital, hay que mencionar la tecnología y la infraestructura que se está invirtiendo en el hospital ya desde hace unos años. Yo creo que en todo proceso de integración uno sabe probablemente qué es lo que va a traer a la mesa y para nosotros también en ese momento quedó muy claro qué nos iba a aportar incorporarnos al hospital. La realidad es que desde 2016 para acá el hospital ha hecho una apuesta muy fuerte de inversión en tecnologías, en infraestructura, en edificación. En un contexto de este país, no tengo que explicártelo yo a vos, en donde invertir en salud es sumamente costoso y es sumamente difícil, pero la realidad es que los médicos, los profesionales de la salud, los quienes trabajamos en salud, no solamente los médicos, necesitamos de instituciones que soporten nuestro trabajo, de condiciones edilicias para poder llevar a cabo nuestro trabajo efectivamente, de tecnología. Para que nuestro trabajo sea más efectivo. Es digamos, el vehículo de transmisión, y la realidad es que en el hospital italiano hemos encontrado una inversión que es sumamente interesante para nosotros, y sobre todo una receptividad a seguir expandiendo esas inversiones en función de las necesidades que se van detectando, y eso la realidad es que no es menor para nada. Valeria, ¿cuántos profesionales aporta, si ese pudiera ser el término, el Instituto Jaime Slulitel al Hospital Italiano? Nosotros tenemos un plantel de 10 subespecialidades, en donde somos aproximadamente 40 profesionales, más nuestro equipo de residentes, y con nosotros migró también parte del personal no médico, que es esencial para nuestro trabajo. No puedo dejar de hablar de nuestras secretarias, de todos los estamentos, de la gente de quirófano, de nuestras instrumentadoras, de las mucamas. La realidad es que nosotros en el IJS somos una familia chica, que ahora vamos a formar parte de una familia más grande, y este equipo de 10 subespecialidades, la realidad es que se incorpora muy, muy esperanzado al trabajo hospitalario. Bueno, muy bien. Felicitaciones por esto, que me imagino habrá sido un tema de negociación y de acuerdo para que no quede liberado ningún detalle. Y te dejo para los amigos de Lulitel un gran abrazo, que yo hace mucho que no los veo. Lo crucé a Daniel hace no tanto, pero hacía mucho que no lo veía, así que aprovecho por tu intermedio para hacerle llegar un saludo y un gran abrazo. Serán enviados. Bueno, y felicitaciones por esto que han logrado. Vos decías, se incorporan a una familia más grande, es un familión, porque el Hospital Italiano es un monstruo enorme, que está creciendo mucho y muy bien. Bueno, que vaya todo bien, Valeria, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego, adiós. Bueno, conversábamos con la doctora Valeria López, que es médica traumatóloga, que forma parte del Instituto Jaime Slulitel, instituto que se acaba de incorporar entonces al Hospital Italiano. Empieza a dar servicios para el Hospital Italiano. Bueno, a ver qué hora es. Son las 9:26. Me parece que tenemos ahora una tanda y después noticias o algo parecido, porque a esta altura